como si se tratara de una división para demarcar los carriles de ingreso en la urbanización Los Olivos. Así prácticamente funciona este hueco que tiene ya varios meses en el Coyol de Alajuela. Aquí los vecinos denuncian que la IA hizo una reparación, pues el pozo colapsó y tras intentos de la ASADA por repararlo, se pidió la ayuda de acueductos, pero el hueco se mantiene. Ellos hicieron como hace 8 o 9 meses por ahí, hicieron ese hueco para que el agua de la ASADA del Coyol tenga agua, el Coyol, tanto el Coyol como Los Olivos, como esta urbanización, y desde ahí no se ha arreglado ese hueco. Como usted puede ver, es un peligro. Para los conductores, pasar por la zona representa un peligro, pues este hueco abarca prácticamente la mitad de la vía. Esto hace más de un año que lo están arreglando y sí, ya ha habido varias personas que chocan acá, porque esto divide la entrada y la salida, entonces no se sabe ni por dónde entrar ni por dónde salir. Eso ha sido un caos y yo no sé a quién le corresponde. También las mismas gentes que va a virar para ingresar, digamos, a este sector, pues se meten por cualquiera de los dos lados, ¿verdad? No saben por cuál de los dos lados deben de ingresar. Ante la consulta de Noticias Hoy, en el AIA afirman que en 2 semanas resolverán el problema. Esa horadación que está ahí efectivamente es donde está la conexión donde está la caja de válvulas. Y sí ha habido, en estos momentos se está programando la reparación, la confección de la caja para que quede esa conexión definitiva. Fue una conexión temporal y se instalaron las válvulas necesarias y se está programando la construcción definitiva de la caja de válvulas y eso lo esperamos hacer en los próximos días. En Noticias Hoy estaremos pendientes de los trabajos que Acueductos y Alcantarillados haga en la zona, a fin de garantizar que el problema no solo de agua, sino también vial, se le resuelva por completo a sus vecinos.